Ayer estuve jugando Minecraft cuando decidí ir a matar al dragón de Ender. Era nivel 57, así que no le di importancia al nivel. Tenía una espada de diamante encantada de nivel 46 y una armadura de diamante con protección 4, un arco, flechas, porciones de todo. Ya había encontrado el portal, The End. Llevé mucha obsidiana para poder hacer un refugio seguro del Ender Dragón para que no lo destruya. Llegué a The End, rápidamente hice mi refugio de obsidiana, en donde había aparecido cuando le terminé. Puse un poco de Nethercrack en las afueras del refugio y lo prendí fuego. Cuando decidí ir a pelear con el Ender Dragón, él no estaba y aparecía la barra de vida del jefe. Me pareció muy extraño, estaba normal, no había Enderman ni las torres que le daba vida al Ender Dragón. Solo yo, The End, y mis cosas. Me quedé explorando un poco, con algo de miedo, porque era como la segunda o la tercera vez que iba ahí, pero la primera vez no había nada. De repente escuché un sonido que no se podía describir con palabras, solo con miedo y terror. Y me di vuelta para ver qué había, y no había nada. Fui a ver a cada rincón, y nada. De repente escuché un sonido de la muerte de un Enderman. Cuando iba de camino a mi refugio, cuando iba a entrar, estaba en la puerta y escuché a un lobo muriendo. Entré rápido y miré la pared. Luego de algunos minutos, decidí ir afuera a ver qué pasaba. Lo vi, era un Enderman. Pero no solo eso, era mucho más alto, con ojos rojos y agarrando en la cabeza de un esqueleto. Era mucho más negro y terrorífico. Cuando le pegaba, él se teletransportaba. Era imposible, hasta que traté de prenderle fuego con un flint y steel, y funcionó. Le saqué gran parte de su vida, así que lo repetí, pero no funcionó. De lejos vi un chest, fui corriendo a él y adentro encontré una espada roja con algo goteando de color morado, así que intenté pegarle con esa espada llamada The God Sword, o la espada de Dios. Cuando le pegué, se murió de solo un golpe. Hizo una animación parecida a la muerte del dragón Ender, pero solo que soltó la cabeza, flotó para arriba y explotó. Al morir, dejó el portal al mundo normal, pero arriba había un cartel que decía, "You killed me, but my sons are still alive in your world." ¿Qué significa? Tú me mataste, pero mi hijo está vivo en tu mundo. Cuando entré al portal, no apareció el ending, sino aparecí en el mundo. Pero estaba en el bosque, no podía moverme, y había un Enderman enfrente mío. Me miró y desapareció. De ahí aparecía mi hogar, era nivel 1. Y cuando salí afuera, todo estaba oscura y había un cartel que decía, "Wake up, despiértate." Luego de unos segundos mirando el cartel, aparecía mi hogar. Era de día y todo normal, pero de noche, los Enderman no me atacaban. Solo me miraban, gritaban y desaparecían. Dejé de jugar Minecraft hasta olvidar eso. No lo jugaré de noche. Escucho algunos ruidos extraños. No se puede describir. Veo algunas partículas pequeñas casi invisibles por las ventanas, de color morado. No sé si es algo como una hoja de árbol violeta. Y un sonido de lejos. Un Enderman y sus partículas extrañas. Regálame un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo, sígueme en mis redes sociales y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta el próximo video.